empresario, empresaria. A ver, ayer me llamó pues una empresa y me comentó un poco la situación en la que se encontraba. Resulta que, bueno, pues desde el 14 de marzo, como muchos otros autónomos y pequeños empresarios, tuvo que cerrar pues la persiana, dejando de vender de golpe. Tenía pues tres trabajadores en su negocio y él. Y bueno, pues siguiendo las ordenanzas pues del gobierno central, pues de momento pues tuvo que cerrar. Y el hecho de dejar de vender, lo que implicó, por supuesto, de entrada, fue dejar de que hubiera una entrada de dinero y además tenía una salida de dinero fruto de todas sus obligaciones que tenía, pues con los proveedores, con el alquiler del local, con un préstamo que tenía con el banco, con el IVA que tenía que pagar, bueno, en fin, una serie pues de salidas de dinero de su banco. El caso es que, bueno, él contaba con las entradas de dinero que iba a tener para poder hacer frente pues a esos pagos. Y bueno, pues vista la situación, se dio cuenta de que no había maneras, de que no se podía salir de esta situación y de que esto le iba a comportar muchos problemas. El tema es que no se imaginaba que esos problemas no solo iban a ser económicos y financieros, que sí, sino que incluso lo han sido a nivel personal, porque resulta que desde aquel momento, entre la angustia de la situación, las noticias que taladraban en el cerebro y que él no dejaba pues de ver las noticias, parece ser. El hecho de estar pensando en cómo y de qué forma se podría salir, bueno, entró en un espacio de parálisis, dijéramos, de pensamientos y de ideas, con un miedo atroz que lo dejó, pues como aquí dicen, en un rincón pues de su casa, sin saber qué hacer. ¿Qué ha pasado la situación pues de este empresario, ¿no? Pues que le ha repercutido también a nivel de salud. Resulta pues que, bueno, me comentaba el otro día que estuvo en el médico y ha tenido pues bueno, una úlcera de estómago, fruto parece ser del estrés. El estrés causado por esa incertidumbre, por esta enfermedad, por la situación pues con sus empleados, con el no tener dinero para poder hacer frente y pago a todo esto, ¿no? Bueno, a raíz de esto me dice, ostras, Miquel, a ver, ¿qué puedo hacer con mi negocio? Porque es que no puedo hacer frente a todos estos pagos que tengo, ¿no? Entonces, de entrada, yo le dije, bueno, a ver, ¿cuáles son exactamente los pagos que tienes, ¿no? Y exactamente no lo sabía. Con lo cual, bueno, pues le sugerí como solución el que cogiera un papel y un bolígrafo, e hicieron relación de, por ejemplo, todas las compras que había hecho, todo lo que debía cada uno de los proveedores y cuáles son las condiciones que tiene de pago con esos proveedores. Además de esto, dije, a ver, ya no solo con los proveedores, sino tu local, si no recuerdo mal, es de alquiler. Muy bien, pues, ¿cuáles son las condiciones que tienes pues con el propietario de este local, de acuerdo, donde tú estás trabajando, para poder ver cuáles son los pagos, las fechas concretas y demás? Además de esto, bueno, pues resulta que tiene una serie de vehículos para transportar, pues bueno, una serie de productos, de vestidos y demás, pues diferentes locales, y tiene una serie de facturas, pues pendientes de pago, de reparaciones, mantenimiento, cambios de aceite, las ruedas, no sé qué más me comentó. Además de esto, pues tiene la gestoría que le debe una serie de cuotas a nivel de su fiscalidad, de la declaración pues, de los IVAs, de los IRPFs y demás. También le debía una factura, pues parece ser al notario, por una operación pues, de su casa a nivel particular. Y también pues, le debía esa factura. También debía la factura de alguien que le había hecho algo de publicidad y demás y tampoco pues, no se la había pagado. Parece ser también pues que bueno que con el banco pues tenía como unos seguros pendientes de renovar fruto de un préstamo que en su día pues también le habían dado y resulta pues que todavía no había hecho el pago de estos seguros y además le venían ahora me parece que era pasado de verano pues le venían pues que si el seguro del coche que si el seguro de responsabilidad civil de su local y de su negocio
que si el seguro también, pues, de incendios, bueno, en fin, toda una serie de pagos que sí o sí tenía que hacer, ¿no? Entonces, le recomendé que hiciera una relación de todos estos pagos que tenía que hacer. Me comentó también que, bueno, que había contratado, pues, con una revista una serie de anuncios y demás para pasado el verano, la vuelta al cole y hacer, pues, que las ventas se animaran. Y también debía, pues, un dinero, pues, a esta gente que tenía que hacer la publicidad. Y después, bueno, estaba al corriente, pues, de la luz, estaba al corriente, pues, del teléfono, del combustible, pues, que pone, pues, en sus vehículos y demás. Todo eso estaba al corriente. Y me comentó también que, bueno, pues, que con el banco tenía un préstamo y había debido una cuota que, bueno, pues, que no la había pagado porque no tenía dinero, ¿no? Bien, con lo cual tenía una cantidad de pagos importantes que él exactamente no lo sabía, pero gracias a hacer esta relación se dio cuenta de exactamente del volumen, de las fechas concretas en que tenía que hacer esos pagos y además actualmente también se daba cuenta que con las ventas que tenía ciertamente no iba a poder cubrir esos pagos. Los cobros, las entradas de dinero que tenía no eran suficientes. Entonces, ¿qué hicimos? Bien, pues de cada uno de estos pagos hicimos una relación de cómo tenía que negociar con cada uno de los proveedores de todos estos gastos, dijéramos, pues que tiene, para ver cuál sería el trato mejor para que él, con la entrada de dinero que va teniendo fruto de sus ventas, esto le permitiera hacer frente a esos pagos. ¿Esto qué implica? Pues sí, implica que de una forma u otra hay que renegociarlo todo. Pero claro, no es lo mismo negociar con el de la gasolinera, oye, pues en vez de pagarte a final de mes toda la gasolina, te la pago de aquí 60 días, que con el de la luz, que si no le pagas, te la van a cortar. O con el del banco, que bueno, que igual sí que le puedes haber devuelto un recibo, pues, del préstamo, pero a la que recibas dos o tres, a que le devuelvas dos o tres, vas a tener un problema. Con lo cual, cada uno requiere de un traje diferente. Entonces, nos sentamos a ver cómo y de qué forma tenía que negociar con cada uno de estos pagos y con cada uno de estos proveedores y con qué fechas. De tal forma que, con la poca venta que ahora iba teniendo y teniendo en cuenta, pues, que los tres empleados que tenía ya se habían incorporado a la empresa, eso le iba a permitir, ojo, por un lado pagar más, sí, pero por otro tener más trabajo porque sus empleados podían vender más. Bien, al final, ¿cuál ha sido el resultado? Que gracias a hacer esto y gracias a negociar uno por uno todos estos pagos que ha habido que hacer, este hombre que se veía incapaz de poder hacer frente a los pagos, hoy ya tiene todo un calendario con unos plazos concretos de pago a esos proveedores, teniendo en cuenta el ritmo también de cobro que está teniendo con todos los clientes, que se ha renegociado todo también con cada uno de ellos. Y después de hablar con él y hacer los números y de haber negociado con los proveedores, y además me decía, ostras, Miquel, gracias, porque gracias a esto hoy me siento tranquilo. Gracias a esto hoy me siento seguro. Hoy duermo. Y es curioso, pero la úlcera no me duele. Fíjate lo importante que es tener esto controlado y saber cómo hacerlo y tenerlo encima de la mesa. Y lo bueno es que ahora me dice, oye, Miquel, me ha llamado el director del banco de que igual podemos hacer una póliza de crédito, una cuenta de crédito, abrir una cuenta de crédito, para poder hacer frente a los pagos de unos cuantos miles de euros. Con lo cual, bueno, tendría un poco de respiro. El tema es, ¿y cómo hay que negociar esto para que realmente a mí me salga rentable? Bueno, pues esto lo veremos en el próximo episodio. Bienvenido a este primer episodio y espero que te encanten los que vienen. Nos vemos. Chao.